Francisco Toledo no solo es uno de los pintores vivos más importantes, también es quien más ha experimentado en el grabado. En esta visita guiada te acercarás a la exposición Francisco Toledo en doble plano, en el recién inaugurado Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la UANL. Lo que vamos a ver con esta exposición es un Oaxaca visto a través de los ojos de Toledo en las colecciones de Carlos Monsiváis, fundamentalmente en los trabajos que hicieron entre ellos. La exposición se compone de dos acervos, el de su amigo y escritor Carlos Monsiváis, del Museo del Estanquillo, y el de la familia Figueroa y Hernández. El vínculo creativo entre el artista oaxaqueño y el escritor se refleja en la serie Nuevo Catecismo para Indios Remisos, con placas del siglo XVIII y XIX intervenidas por Toledo y 28 cuentos en total creados por Monsiváis. Originalmente las placas de por sí ya eran hermosas y el trabajo con Francisco Toledo fue precioso, de un arte, de una plasticidad enormemente rica, exquisita, y el trabajo en la pluma de Carlos Monsiváis pues simplemente hicieron de esta obra eterna. La expo también abarca una extensa serie de autorretratos que el artista realizó después de los 60 años. Antes se representaba a sí mismo enmascarado. En la encrucijada de pasar a los 60 años, decidió empezarse a retratar de forma más realista, más reconocible su rostro, despojándose de estas formas que cubrían plásticamente sus facciones. A través de sus grabados podrás acercarte a uno de los artistas plásticos más relevantes del país. La exposición estará hasta mayo en el recinto universitario, ubicado en el Campus Mederos, Colonia Las Torres. Compártenos tus fotos y opiniones por Twitter. Te esperamos en nuestra próxima visita guiada.